Janina La Torre explotó contra una botinera, no deja de copiarme. Hace algunos días Janina La Torre apuntó fuerte contra la esposa del Turco García. Todo se dio cuando la mujer lanzó, no sé, está enojada conmigo. Porque Marcelo me dijo sos muy parecida a Janina y yo dije no. Yo soy un poco más buena, y ahí explotaron los teléfonos. Ella me llamó, mintió, dijo que la llamé yo. Se enojó y no me dio derecho a réplica. Cuando uno tiene la experiencia, te agarran en vivo y te dicen sos parecida a tal persona y yo no me siento identificada con ciertas cosas. Punto. La adoro, pero no por adorar a una persona tenés que estar de acuerdo en todo, continuó. Y agregó, pero no dije nada malo, simplemente que yo era más buena, al contrario. Ella es más picante. Y me defenestro. Pero Janina La Torre no dudó en responderle sin filtro a la esposa del Turco García por los dichos que tuvo en su contra en el programa de Pamela David. Es muy larguera, no explico nada bien. Un día estaban en el bailando, fue una boludez. Yo agarro y le saco una foto al televisor y pongo en Instagram que genia, estás en el bailando. Termino de subir la foto y me hace mierda al aire, entonces le escribo por WhatsApp turra. Yo te estoy subiendo una foto y vos jajaja, lanzó. Eso no fue todo porque contó, te leo el WhatsApp, es del año 2021, no sé por qué hizo todo este cuento. No estaba enojada con ella porque le contesté perfecto. Yo creo que ella me copia. Porque todas las que están casadas con un jugador de fútbol y tienen un poco de pico creen que pueden ser Janina La Torre. Yo hago un laburo periodístico. Yo no me paro y digo pelotudeces al pedo. Le pasaba lo mismo a la mujer de Martín Lieberman. Entonces, le escribo eso. Le pongo turra, yo preponderándote y vos diciendo que soy mala jajaja. A partir de ahí una caterva de audios, te amo, no le contesté más porque me aburrió, finalizó.